Buenos días para todos. Espero que amanezcan bien. Esperemos un momentito más a ver si se conectan más compañeros.
Bueno, buenos días. Ahora sí, empecemos nuestra jornada del día de hoy, que es nuestra última jornada o sea, digamos que presencial si estuviésemos juntos, que es la última vez que comparten conmigo directamente estas horas, porque ya el resto y para que puedan tener la certificación del curso, es que puedan terminar un trabajo que tienen que descargar y pues bueno, tienen también que completar a través del aula virtual del curso. Y ese pues es un trabajo que deben entregar a más tardar el 31 de octubre, no importa la hora. El 1 de noviembre es el día en que yo entro a verlos y enseguida para que la universidad pueda proceder a entregarles sus certificados. Tienen un segundo. Vamos a recordar rápidamente aquí las reglas de la sesión. Ah, bueno, en algún momento la sesión se empieza a grabar. Por favor, regálenos su consentimiento informado de que esta sesión se pueda grabar. Esta sesión es para uso de ustedes, entre otras cosas. Creo que estamos los mismos de ayer, así que en el chat pueden poner su autorización. Denme un momento. Algo pasó con que no me deja compartir. Mi pantalla es solamente un archivo. Bueno, solamente para recordarles las reglas de la sesión, por favor, registren en el chat sus preguntas o reacciones que vayan surgiendo. Mantengan todos los micrófonos en silencio y actívenlos únicamente cuando vayan a intervenir. Preferiblemente usen audífonos si ustedes creen que tienen ruido exterior, como que de pronto pasen muchos carros o estén haciendo trabajos en alguna casa. En la medida de lo posible, activen la cámara para su intervención cuando vayan a comunicarse, para conocernos. Y bueno, en este caso aquí no se levanta la manito por la cámara, por la aplicación, porque no tenemos la opción, pero pues ustedes van registrando sus preguntas en el chat. La sesión de hoy es la última. Lo que estaba previsto para esta sesión era poder entregar una metodología que permitiera de alguna u otra manera la creación de un ecosistema de innovación y creatividad en la ciudad de Cartagena. Un ecosistema incipiente, sí, pero también se trataba de que nosotros en este curso pudiéramos entregar metodologías innovadoras, o no tanto metodologías innovadoras, metodologías que sirvieran para que ustedes en sesiones de trabajo pudieran innovar la forma en cómo gestionan sus proyectos, en cómo gestionan sus equipos de trabajo para sacar estos temas adelante. Muy rápidamente, recuerden que los temas, que todas las cosas se van conectando, ¿verdad? Los temas educativos, los temas digitales, pero que nuestros temas principales que deben ser abordados se enmarcan en unos conceptos básicos que nosotros hemos visto como son el de ecosistema, que es, y este concepto principal de ecosistema que vimos desde la primera sesión va a ser muy determinante hoy para el ejercicio que vamos a hacer. El ecosistema es una unidad formada por factores bióticos. Es decir, por integrantes vivos como los vegetales o los animales, como el ser humano, y abióticos, componentes que carecen de vida, como por ejemplo los minerales y el agua, en la que existen interacciones vitales, fluye la energía y circula la materia. ¿Por qué entonces va a ser importante devolvernos acá a la definición de ecosistema? Porque la metodología que vamos a utilizar hoy, que ya vamos a ver el nombre, etcétera, es una metodología que lo que busca es conectar personas a través de sensaciones y sentimientos.
para temas supremamente densos e importantes como pueden ser los proyectos que nosotros tenemos a título personal, pero también en esta lógica de poder crear y diseñar algo innovador para, pues para el tema artístico y cultural de nuestra ciudad. Luego entonces nosotros vimos la función de las redes dentro del sistema y la importancia, esta es la definición, digamos que conceptual y teórica de la importancia que tiene el trabajo colaborativo, que es muy importante para la innovación. La innovación entonces, que es la forma como yo puedo hacer innovación y cómo me aproximo a un problema. Recuerden que la innovación también es como resolver retos públicos, retos en general. Nosotros hablamos de las características de la innovación como mentalidad tradicional versus la mentalidad experimental y cómo nosotros necesitamos todo el tiempo estar tratando de estar experimentando, probando la fórmula de prueba y error para poder aprender y tener datos que nos permitan avanzar. Hablamos entonces de cómo es el proceso de evaluación de la experimentación de tipo adaptativo, que es un proceso donde se van alineando las organizaciones con los usuarios y que los usuarios son distintas personas, o bien sea funcionarios, o bien sea la ciudadanía, ¿ok? Hablamos entonces de estas tres características que tiene la experimentación en un proceso de innovación. Hablamos entonces de los ecosistemas de innovación que implican la creación, difusión y uso del conocimiento. Hablamos de una base teórica muy profunda que viene de las relaciones complejas que te da la teoría de los sistemas, la teoría de las redes y los ecosistemas complejos, para luego poder graficar de esta manera cómo se podría ver la interacción de distintas redes alrededor de un ecosistema de innovación. Luego hablamos del ecosistema de innovación en las ciudades. Hablamos sobre cómo, qué características tienen las personas que están involucradas en estos tipos de ecosistemas o de sistemas. Definimos entonces qué es la creatividad. Hablamos de las industrias creativas. Hablamos de los ecosistemas de innovación y creatividad. Después de todos estos conceptos básicos que vimos, llegamos entonces a hablar sobre los sistemas que se componen por comunidades y organismos. O sea, por ciudadanos y organizaciones, entidades, fundaciones, en fin, para trabajar e interactuar en los ámbitos de la creación dentro de un territorio y un momento y un tiempo. Hablamos entonces de los distintos actores o agentes que componen los ecosistemas creativos, hablando puntualmente de los actores que hacen parte de la oferta y los actores que hacen parte de la demanda. Vimos cuáles pueden aportar valor agregado, ¿no? Profundizamos en la interacción dentro de un sistema complejo, cómo es la interacción de los temas relacionados con la creatividad. Hablamos sobre la configuración de un ecosistema creativo que crece espontáneamente, que es el resultado de una planificación institucional organizada, que se erige con escenarios de resistencia frente a fuerzas dominantes de los sistemas predominantes que tenemos en la sociedad. Y así, entonces fuimos viendo, bueno, unas imágenes de las cuales hicimos un ejercicio para ver ustedes cuáles eran las palabras que más mencionaban y tenemos estas nubes de palabras. Y luego entonces hablamos de economía creativa, hablamos del esquema de la economía creativa, hablamos sobre cómo está conformado un ecosistema creativo. Y aquí pues se resaltan entonces nuevamente el sector privado, la academia, el gobierno, la sociedad civil organizada, consumidores. Y nosotros hicimos un ejercicio en un Jamboard para poder determinar cuáles eran esos actores que teníamos en Cartagena, ¿verdad? En ese ecosistema en Cartagena. Hablamos de esto y esto reviste mucha importancia para que lo tengamos presente, que es que no todas las industrias creativas son iguales y hay una preponderancia de cómo se da la intervención pública en las industrias creativas. La intervención del sector público tiene prioridad de adentro hacia afuera. Es decir, que es más importante que el sector público apoye las artes creativas centrales en primer lugar, que en segundo lugar el sector público apoye las otras industrias creativas centrales, que en tercer lugar apoye a las industrias culturales más amplias y en último lugar a las industrias relacionadas. Sin desmeritar que todas son importantes, pues digamos que ese debería ser el deber, ese debe ser lo que las entidades, digamos que la forma en cómo deben ir priorizando que estos círculos se conformen y se fortalezcan. Hablamos de los distritos creativos y en ese orden de ideas hicimos un ejercicio para ver ustedes qué consideraban que debía ser prioridad para fortalecer el ecosistema creativo de Cartagena de Indias. Y bueno,
vimos todo esto ayer, no nos vamos a detener en las definiciones de los ejemplos de distritos creativos que tuvimos ayer. Voy a dejar de compartir mi pantalla y volver a compartir para ver el resultado sobre la pregunta que les hicimos sobre en qué debe mejorar la educación y la formación. Entonces, un momento, por favor. Aquí pueden ver en Jamboard, me pueden confirmar si están viendo el Jamboard. Ahora no se ve Jamboard. Deme un segundo entonces, nuevamente. ¿Me pueden confirmar ahora? Ahora sí. Listo. Entonces, nosotros ayer les hicimos esta pregunta: mejorar la educación y formación en qué áreas. Y en ese sentido, nosotros aquí tenemos investigación, procesos de manufactura, tecnología, atención al cliente, ventas, y aquí tenemos artes, el emprendimiento está acá, inglés, sociales, inteligencia financiera, voy a ponerle como economía, valores humanos, establecimiento de derechos, valores humanos, cultura y valores, está pegado como acá. Formación de público, voy a ponerlo juntico aquí. Creatividad y arte, vamos a ponerlo acá, pegado. Y entonces yo quiero hacer una pregunta: potenciar las habilidades mediante espacios culturales o de acuerdo a las habilidades que desempeñan los estudiantes de secundaria. Ok. Recuerden que nosotros la pregunta que les habíamos hecho era como la sesión anterior, la pregunta viene desde la semana pasada cuando les preguntamos que qué debe potencializarse en Cartagena qué debe ser prioridad para fortalecer un distrito creativo en Cartagena de Indias. Ustedes primero dijeron que crear distritos creativos. Y luego mejorar la educación y la formación. La discusión sobre los distritos creativos la tuvimos ayer, pero nos quedó pendiente esta, ¿verdad? Acuérdense que la pregunta es mejorar la educación y formación en qué áreas, no necesariamente para la ciudad, sino para tener un distrito creativo. Sabemos que la ciudad tiene unas deficiencias en educación que exceden de pronto las capacidades de lo que nosotros podamos abordar en un ejercicio como este. Pero pues lo importante es que ustedes aquí pues ya dan algunas pistas, y a mí me gustaría que las personas que pusieron, por ejemplo, habilidades blandas, nos diga a qué se refería. La persona que puso, por ejemplo, sociales, ¿a qué se refería? Voy a ponerla en verde para que se sepa que son esas. Cuando hablamos de restablecimiento de derechos, valores, valores humanos, cultura y valores, ¿por qué eso es necesario en un distrito creativo? Me gustaría que me pudieran, que cuando pusieron estas categorías, ¿a qué se referían? Tienen la palabra. Listo. Entonces, si no lo van a explicar, les cuento una cosa. Como es necesario potencializar el talento humano, la educación y el talento humano, que
deben estar asociados a los distintos oficios, a las distintas profesiones y a los distintos talentos que tienen los distintos creativos. Entonces, digamos que podemos dar por sentado que el artista ya tiene una forma, o sea, que ya existe un talento, ¿verdad? Que si hay un emprendimiento o algo, existe también porque ahí, dependiendo pues del sector, hay, digamos que un conocimiento que puede ser aprovechado. No es que vamos a construir un distrito creativo a ver qué pasa y apenas a formar a la gente sin que la gente ya tenga, digamos que sus ideas de proyectos o sus ideas en las cuales se pueda desenvolver en la sociedad desde las artes o la cultura. Y en ese sentido, cobra mucha importancia cosas que ustedes escribieron, como por ejemplo, la educación como público, que me imagino que quiere decir formación de público, formación de público. La formación de público, tal como yo lo entiendo, es esta relación que tiene, o sea, cuando hay distintos shows, que hay distintas manifestaciones artísticas, que la gente pueda valorarlo. Y esto es una cosa que, por ejemplo, en Cartagena de Indias es algo que hace mucha falta, ¿verdad? La gente, algunas personas que tienen un acercamiento, digamos que a la cultura o a la música, de pronto, en Cartagena de Indias cree que de pronto en Cartagena todo es champeta, pero en Cartagena hay músicos grandísimos de distintas áreas. Tenemos una orquesta sinfónica divina, tenemos artistas plásticos que podrían atreverse a hacer sus presentaciones. O hacer sus montajes en lugares públicos, pero también les da miedo porque les dañan las obras, hay vandalismo, ¿verdad? Entonces, es muy importante formar a la ciudadanía en los temas de apreciación de las distintas manifestaciones artísticas que puede tener la ciudad. Y eso es fundamental, ¿sí? Este tipo de formación es fundamental porque, dado el caso que en algún momento lleguemos a tener no solamente un ecosistema potencializado que nos ayude a jalonar y a que la ciudad y las personas que pueden en la ciudad creen y financien, digamos que los primeros pasos para tener un distrito creativo, pues será necesario que los cartageneros también puedan aprovechar lo que ahí esté, porque pues de nada nos hace hacerlo para quienes están por fuera. Que será increíble poder demostrar todo lo que tenemos, sí, pero es necesario que las personas dentro de la ciudad también puedan apreciar iniciativas de este tipo. Ahora bien, en el tema de procesos de manufactura, yo me imagino que eso está directamente relacionado con un sector, o sea, con el sector de tal cual, de la manufactura o de la confección, no sé, del diseño, donde se necesite de esto. El tema de atención al cliente y ventas lo pongo aquí pegadito porque es muy importante. Lo cierto es que en nuestra ciudad el servicio al cliente es muy malo. O sea, Cartagena es de las ciudades con un servicio al cliente más deficiente, que a pesar de ser una ciudad turística y donde cada día más hay capacitaciones en esto, nuestro servicio al cliente sigue siendo muy malo. Yo siento que eso podría estar asociado y no tengo el dato concreto para poder verificar y aseverarlo, y por eso digo que es mi percepción sin los datos de rigor, y es que en la ciudad, por la falta de empleo en diversas áreas, la gente pues necesita trabajar y se pone a trabajar en lo que aparezca. Y por ser una ciudad turística, entonces tú ves que la gente entonces es mesero. De pronto atienden en un hotel, aunque cada día, pues obviamente hay mucho más rigor de parte del sector turístico para que las personas que vayan a ofrecer servicios en el sector, pues tengan la formación relacionada. Pero vemos que hay mucho rebusque y vemos que en la calle, pues la gente no es tan amable como nosotros quisiéramos, o sea, ni hablar de los conductores de todo tipo de vehículos de servicio público en la ciudad, no voy a dejar ninguno por fuera. No es tan fácil encontrar, digamos que, una atención de primera calidad todo el tiempo, o sea, cuando de vez en cuando encontramos una persona que nos atiende súper bien, un chofer que es delicado, que es amable, esa es la novedad en realidad. Y en el tema de las ventas, pues también es muy importante esto, porque el tema de las ventas es conocer un producto, conocer la historia, conocer quién lo venda, quién representa. No es vender tipo como cuando vamos a la playa y nos abordan, no sé,
cuántas personas en un día de playa, cuántas personas nos pueden abordar vendiéndonos algo, que son oficios que la gente debe hacer porque pues si no hay trabajo y la gente está allá, pues yo vendo mi mango, vendo mi fruta, masaje, de las ostras, todo, de las gafas, todo lo que se ve, que nosotros sabemos que se ve en el mar. O sea, no es venta de este tipo, es saber vender, en este caso, la historia del producto, del ecosistema creativo, porque es importante para la cultura, quién va a beneficiar. O sea, tener esta cantidad de información para vender fortalece este. En el tema de la inteligencia financiera y economía, ay, perdón, aquí la embarré yo misma. Vamos a poner este de artes acá abajo. Tenemos aquí otro segmento que es inteligencia financiera y economía. La inteligencia financiera se asocia mucho más a nivel personal que a nivel de las organizaciones, de pronto, o de, digamos que de lo que está inmerso en el ecosistema. Pero es muy importante porque conocer los aspectos principales de la oferta y la demanda para tener un negocio de cultura, para poder estar inmerso en una cosa mucho más grande, pues definitivamente necesita que nosotros tengamos los principios básicos de economía y de finanzas. Saber de transacciones electrónicas, saber de descuentos, saber de oportunidades de negocio para la compra de insumos que yo necesito para mi negocio, saber cómo invertir. O sea, la inteligencia financiera ahí aplicada a las organizaciones es saber cuándo invierto y cuándo no, cuánto debo ahorrar, si mejor pago una factura y cómo prevalece una sobre la otra, porque hay veces que no se puede pagar todo al tiempo. Todos esos datos son muy importantes para mantener los negocios a flote. Y, pues sí, hay que tener inteligencia financiera. En los temas de emprendimiento, pues bueno, sí, se debe financiar. O sea, el tema del emprendimiento es algo que debes recoger esta relación que existe entre la inteligencia financiera, la formación de público, ¿verdad? Este tema de arte y cultura y creatividad, pues creemos que para tú poder emprender en el sector, pues tienes algún conocimiento, un conocimiento acerca de tu arte o de tu oficio. Y sí, en el tema del liderazgo, el tema del liderazgo es muy importante para todo en la vida, ¿no? Para poder llevar mejor nuestras organizaciones y todo. Sin embargo, yo no creería, por ejemplo, que el liderazgo sea una de las cosas principales en las que yo deba formar para crear un distrito creativo. De pronto sí, yo necesito líderes sociales que me ayuden a impulsar esto. Digamos que tiene una relación aquí un poquito con el tema de habilidades blandas como las que veíamos ayer, el tipo de habilidades que se deben potencializar para el siglo XXI, para poder tener cosas más innovadoras. Entonces, digamos que viene asociada como a todo un tema social que la ciudad debe tener, y en ese orden de ideas debes ir aplicado al liderazgo de grupos sociales o de grupos culturales para la creación de este tipo de escenarios. Es decir, que tenga un propósito, que se sepa que yo quiero ser líder, ¿de qué? Porque ustedes saben que, y va a sonar un poco cliché, que hay líderes buenos y hay líderes malos. Pues a nosotros nos interesa ser un líder cultural, un líder que lidere procesos en la familia. En fin. Ahora bien, innovación e inglés. Pues bueno, enseñar innovación, sí, definitivamente. Y esto va, y innovación un poco como lo hemos visto, ¿verdad? Que es importante experimentar, es importante documentar procesos para sacar datos, es importante comunicar fácilmente, es importante utilizar herramientas que no se hayan utilizado antes, es importante trabajar colaborativamente. O sea, la innovación, teniendo en cuenta todos estos ítems y estas características que les hemos ido dando durante estos días para poder que la persona, no tanto que se vuelva innovadora, sino que por lo menos tenga las capacidades de participar más activamente en procesos de co-creación que tenga la ciudad o liderar procesos de este tipo. El inglés, pues, es determinante en una ciudad turística como la nuestra, que las personas hablen inglés, y yo creo que, pues, mal que bien hemos avanzado un poquito en eso, y la idea es, pues, seguir con el asunto. Esta que dice que se debe enseñar en sociales, no lo entendí muy bien, así como tampoco entendí este de los valores y el establecimiento de derechos. Esta inteligencia emocional, no lo entiendo muy bien, pero lo voy a asociar acá con el tema, bueno, la tecnología definitivamente sí.
Este de potencializar las habilidades mediante espacios culturales o de acuerdo a las habilidades que desempeñen los estudiantes de secundaria es una idea súper, hiper, mega puntual, necesaria para la ciudad. Por supuesto que sí, eso es importante y tendríamos una ciudad mucho mejor. Lo que pasa es que dentro de un ecosistema creativo, yo no sé no sé cómo abordaría, no sé cómo podría abordar este tema de los estudiantes en secundaria. O sea, como si yo estuviese haciendo que los estudiantes en secundaria fueran a estar todos en este distrito creativo. Acuérdense que la pregunta estaba orientada de esa manera, ¿verdad? Y este de inteligencia emocional lo voy a asociar un poquito a esto que tiene que ver un poco con el emprendimiento, la innovación, que tiene que ver con fallar, experimentar y tener tolerancia a la frustración. Lo voy a poner como aquí en este lugar. Aquí tenemos entonces el resultado del ejercicio de ayer. Estas son sus ideas. Valga la pena señalar que de todos estos ejercicios que nosotros estamos haciendo, se le entrega un resultado de las ideas que ustedes tienen sobre la ciudad al IPCC, que es quien en asocio con la universidad, pues ha permitido que tengamos este curso. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Creo que no. Listo. Entonces, vamos a pasar a explicarles la metodología que vamos a utilizar el día de hoy. Denme un segundo, voy a dejar de presentar nuevamente y les recuerdo algo. Ustedes van a tener que hacer un trabajo, les voy diciendo. Espérate un momentito, voy a mi página principal de Jamboard. Lo que vamos a hacer ahora es lo que hemos venido haciendo todos estos días. Las personas que no tengan acceso a la herramienta de Jamboard, pues deberán escribir en el chat de la clase sus ideas para que podamos hacer el ejercicio completo. ¿Oyeron? Denme un segundo que la estoy pasando para otra pestaña y poder compartir y no tener que molestar a alguno de ustedes como me tocó ayer para la presentación. Un momentito. Miren, me va a tocar salirme de esta llamada y volver a ingresar. Denme un minuto, porfa, para que no tengamos el problema que tuvimos ayer. No me demoro. Bueno, intentémoslo nuevamente y si no, ya vemos qué pasa. Ahora no me sale para dar los permisos de compartir la pantalla, qué problema. Compartir la pantalla. Listo, vamos a ver. Un momento. Dime un momento que Dani me deja acceder a mí. Qué horror esto.
No voy a poder. Caramba. Señor Guillermo, estoy leyendo lo que usted está escribiendo. El tema del liderazgo sí lo escribieron. Fue de las últimas, sticky notes que leímos en el ejercicio. No. Listo. Bueno, recuerden que aquí va el link. Ya. Está bien, Indy. Muchas gracias por avisar. Les recuerdo entonces lo que hemos venido haciendo los días anteriores. Les acabo de compartir el link de Jamboard para que hagamos el ejercicio. ¿Ok? Vamos a estar. Pantalla completa, listo, será permitir. Y aquí lo que hacemos es esto. ¿Están viendo el Jamboard cargándose? Listo. Entonces, el tema de esto es que me toca entrar y salir. Dame un momento. Voy a quitar aquí para mejor conexión. Entonces, ¿quiénes de los que pueden acceder a Jamboard han podido ingresar en este momento? Listo. Quiero ver quiénes van a estar escribiendo en el chat para que yo les colabore aquí, para estar pendiente. Aquí veo a muchos. Quiero hacerles una pregunta. Si yo pongo mi pantalla como la tengo, yo ahora mismo tengo dos, tengo una pestaña de Internet Explorer abierta y una pestaña de Mozilla abierta, que es desde donde estoy conectada. Ustedes están viendo qué exactamente mi pantalla ahora mismo, por favor. Juvenal, Se está viendo las dos ventanas. se están viendo las dos. Se ven las dos ventanas. Listo, Sí, pero a la izquierda se ve. Feeling y del otro lado se ve el Meet. Juvenal, te voy a pedir el favor Sí. de lo que hicimos ayer para que no se vea entonces tan pequeñito lo que estoy presentando aquí, porque eso que le quita espacio también a los que a lo mejor no pueden usar la herramienta. ¿Oíste? Voy a dejar de presentar para que tú me colabores como ayer si puedes. Que está lloviendo en Cartagena horrible de esta mañana, me dijeron. Yo les agradezco mucho a los que se han podido conectar. Si se desconectan, pues se ponen al día con el ejercicio, porque esta herramienta que estamos viendo, bueno, esperemos que Juvenal pueda compartir la pantalla. Y profe, se está yendo la luz cada rato y nos saca Qué del pesar, tema. lo lamento muchísimo. Entonces, vamos a ver para explicarles rápidamente esto de qué se trata. Y qué es lo que ustedes van a tener que hacer cuando ya yo no los pueda acompañar. Feeling es, no sé si alcanzaron a ver mi correo de la semana anterior, yo les dije que descargaran el archivo U3, herramienta Feeling, creo que es que se llama, herramienta Feeling, sí. Y ahí ustedes iban a poder explorar una guía.
¿Por qué vamos a hacer un ejercicio de esto? Pues mal haríamos nosotros si hemos hablado de co-creación, de experimentar, de hacer las cosas diferentes, de ecosistemas, lo importante que eso tiene para tener, digamos que, unos escenarios mucho más concretos en la ciudad, si no hacemos un ejercicio práctico, si no les entregamos una herramienta que ustedes puedan apropiar y adaptar a todo lo que tiene que ver con su quehacer, o sea, lo que ustedes hacen en sus proyectos, por el sector de la cultura, por el sector creativo, por la innovación en la ciudad. ¿Ok? Entonces, feeling, ¿qué es feeling? Feeling es una herramienta metodológica. Feeling, primero que todo, es una consultoría. Es una consultoría colombiana que queda en Pasto, Pasto, Nariño, Colombia. Y digamos que han trabajado a lo largo y ancho del mundo con muchas iniciativas. Y el año, en el periodo de gobierno anterior del alcalde Camilo Romero, que era el alcalde que tenía la ciudad de Pasto, no sé si ustedes lo conozcan, ellos fueron quienes impulsaron muchas de las cosas del CISNA, que es el Centro de Innovación Social de Nariño. Este centro hoy en día hace parte del Comité Nacional de Innovación Pública, el cual yo tengo el honor temporal de poder ser la secretaria técnica de ese comité. Esa es la razón por la cual yo los conozco. Y digamos que esta consultoría, ustedes entran feeling.com.co y ellos son muy generosos con su conocimiento. Ellos cuelgan sus herramientas, trabajan con temas de datos abiertos, es decir, que entregan su conocimiento para que las personas puedan mejorar y lo puedan apropiar. Hay otro tipo de metodologías que sirven para co-crear en el ámbito de las industrias creativas que, pues, no son gratis, no son abiertas, tienen temas de derechos de autor donde nosotros para poderlas aplicar tenemos que, pues, obviamente pagar o contar con un consultor de ellos para poderlas aplicar a nuestro quehacer. Entonces, pues, la idea de hacer este curso con el IPCC y con la Rafael Núñez era para también poder entregarle a la ciudadanía y a algunos actores en la ciudad que estén interesados en estos temas, pues, las herramientas que son. Siendo así, nosotros vamos a hablar de la metodología que esta consultora ha hecho. No me quiero detener en los casos que ellos han hecho, porque ellos trabajan, no solamente han trabajado en Nariño, en el CISNA, como les digo, que ahí es donde los conozco, sino que ahora mismo también lo están haciendo con la alcaldía local de, iba a decir Teusaquillo, pero no es Teusaquillo. Una de las localidades de Bogotá, y sí creo que es Teusaquillo, que es mi localidad, de hecho. Bueno, pero lo importante es que tienen un trabajo de contacto directo con la ciudadanía y lo importante es que este nos va a permitir a nosotros conocernos mejor y poder desarrollar a futuro algo que sea mucho más grande para la ciudad. La metodología consta de 6 pasos y se llama feeling porque lo importante también es poder conectar desde las emociones. ¿Se acuerdan que al principio les decía que íbamos a tener que tener en cuenta el tema de los ecosistemas, que son vivos, donde hay un intercambio de energía, donde cambian? Y pues pasa algo y es que nosotros, si queremos hablar de creatividad y artes, nosotros no debemos olvidarnos de un tema que son las sensaciones, de lo que evoca y de lo que la persona siente. Ayer hablábamos de lo tan unificante y democratizante que puede ser la experiencia artística, porque es una cosa que por más tecnología e inteligencia artificial que haya, es algo que vive el ser humano en sí, a nivel personal, puede compartir con los demás, sí, pero en últimas es una vivencia alrededor del arte y la creatividad que no se las puede quitar nadie por más tecnología que haya. Y en ese orden de ideas, esta metodología lo que permite es hacer proyectos, determinar recursos, determinar contextos, determinar dificultades. Mejor dicho, esta metodología tiene la particularidad de que nos permite desde lo más profundo, desde lo más básico de las sensaciones y emociones del ser humano, desarrollar cosas grandiosas que se traducen en temas y objetivos muy concretos y puntuales. Entonces, esta metodología está cargada en el aula virtual para ustedes, para que ustedes la puedan apropiar, utilizar, mejorar en sus proyectos personales, en sus proyectos, pues, de como los emprendimientos que vimos ayer que ustedes tienen. Y, por supuesto,
Esta metodología hoy vamos a empezarla, pero la idea es que ustedes la terminen el paso a paso. Son varios pasos, son muchos, pero no es tan largo. Que sea el trabajo final que ustedes tengan de este curso y lo entreguen, recuerden, a más tardar el 31 de octubre. El 1 de noviembre yo reviso, califico y apruebo. ¿Ok? Ahora bien, ya tenemos entonces aquí las 6 etapas del viaje. Ah, entonces, ¿este viaje en qué está inspirado? No sé si ustedes hayan escuchado hablar del libro El Principito. Bueno, este libro El Principito, bueno, sí. Este libro El Principito es el que se ha tomado de base ¿para qué? Para preparar este viaje, para adaptar esta metodología. Entonces, y es un libro que es un libro francés, tiene la particularidad de que es francés, pero que es adaptado, esta metodología fue adaptada más que todo como para conectar a la ciudadanía en América Latina. Entonces, tiene esa particularidad, a pesar de que es una metodología que no nace siempre, o sea, que la inspiración no nació 100% aquí. Pues bueno, este libro de Antoine de Saint-Exupéry, se me olvida pronunciar siempre bien ese segundo apellido del autor, es quien nos va a permitir organizar esto que nosotros tenemos aquí hoy. Nosotros hoy vamos a alcanzar a hacer ¿hasta qué parte? Nosotros vamos a alcanzar a hacer hoy hasta la parte de despegar, ¿ok? Vamos a ver si alcanzamos a hacer hasta despegar y luego ustedes hacen la parte de volar, explorar y aterrizar. Preparar el viaje. Aquí nos vamos a detener. ¿Qué viaje es ese? Prepárate a configurar el viaje. Ay, pusieron esto más grande. O fui yo misma. Quiero ponerlo más pequeñito. Fit. No, aquí, deme un momentito. No, está mal. Configurar el viaje. Entonces, ¿Quién movió la foto? ¿Fui yo? Yo no creo que haya sido yo. Acuérdense, hoy no puse la diapositiva de cómo utilizar Jamboard, porque creo que ya sabemos, creía que ya sabía cómo se utilizaba, pero algo está pasando, alguien está moviendo la imagen al mismo tiempo que estoy tratando de ponerla pequeña. Quien esté manipulando el Jamboard, deje de hacerlo un momento, por favor. Ok, se hizo lo que se pudo para ahora. Miren cómo lo pusieron, Dios mío. Preparar el viaje. Acuérdense que vamos a utilizar esto siguiendo las instrucciones que yo les dé, ¿ok? Y que nunca vamos a hundir los que están desde el computador Clear Frame porque borran todo el ejercicio, ¿ok? Que nuestra principal herramienta está del lado izquierdo, en donde está el lápiz, el borrador, la flechita y las sticky notes. Todo lo vamos a hacer con sticky notes o con los cuadritos de texto. No vamos a intentar escribir con el lápiz. Vamos a intentar escribir, si tenemos que escribir, con el cuadrito de texto, que es un cuadradito que tiene una letra T. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vámonos a la diapositiva número 2. Juvenal. Aquí entonces tenemos preparar el viaje, prepárate a configurar el viaje, conocer el destino, el reto o el problema, los viajeros, que son los equipos, y la maleta, que son los recursos que vamos a tener. Para esto, denme un momentito y yo busco una herramienta que tengo acá. Ustedes, cuando ustedes vayan a entregar su trabajo,
La primera parte es que ustedes se van a definir como viajeros, o sea, qué tipo de habilidades tiene este viajero, ¿cierto? Vámonos para la diapositiva número 3, Juvenal. Y aquí tenemos la primera guía. Todas estas imágenes que nosotros vamos a estar viendo hoy, ustedes ya las tienen disponibles en el aula virtual. Pueden descargarlas, pueden hacer el trabajo a mano, lo escanean y me lo vuelven a mandar. Si me lo quieren mandar como que guía 2, parte A, guía 2, parte B, guía 2, parte C, las guías en el documento que está cargado en el aula virtual tiene las convenciones, ¿oyeron? Pero entonces, para que aprovechemos aquí de qué se trata esto, es... ¿Sí? Profe. ¿Sí? Yo dejé de ver la presentación, no sé por qué. Porque Juvenal no la ha presentado. Que yo dejé de ver la presentación. Sí, ya la escuché. Ya. Pensé que era problema. No se preocupe. Lo que pasa es que seguramente Juvenal, que es quien nos está ayudando, proyectando, tuvo algún inconveniente, pero ya me imagino que él nos vuelve a ayudar. Mira, y aquí Juvenal la puso de nuevo. Eso, súper bien. Muchas gracias, Juvenal. Entonces, las guías todas, cuando ustedes las descarguen, las guías todas vienen así como las están viendo. Esta es la guía número 2, son aproximadamente 16, una cosa así. Entonces, yo que les recomiendo, ustedes pueden o bien descargarlas y hacer todo a mano y me lo escanean y me lo mandan, o por supuesto, cogen la guía y en un Word van haciendo, de la guía número 2, estas son las habilidades, de la guía número 2, estos son mis símbolos, de la guía número 2, este me llama, me gusta. Pero la idea de estas guías, en verdad, y como estamos, recuerden que además de todo estamos en un espacio virtual, que esto está diseñado para co-crear con la gente, para que la gente se divierta viendo uno cómo se dibuja, porque la carita en blanco aquí, este muñequito, es para que tú te dibujes, ¿verdad? Tú tengas, como quien dice, tu propio avatar. Y entonces, para que hoy vamos a hacer toda la primera parte hasta donde alcancemos a llegar. Por eso les digo que nosotros hoy vamos a hacer por lo menos preparando el viaje y el despegue, al menos hasta esa parte de las 6 que vimos inicialmente. Bueno, pues, vámonos entonces. Miren que esta guía tiene entonces 4 partes. 5 partes. Una parte para que ustedes se dibujen, acuérdense, cuando vayan a hacer el trabajo. Una parte para que ustedes nos digan cómo se llaman, está en la partecita de abajo de la lunita del planetica donde está el principito, la imagen del principito. Y qué les gusta hacer. Mi nombre es Angélica Villalba, a mí me gusta leer los museos y el mar, por ejemplo. Eso podría ser una descripción acerca de mí. Esta se hace normalmente para conocer a los equipos con quienes vamos a estar, o sea, para poder... Como luego, además de todo, vamos a poner cuáles son nuestras habilidades y ese símbolo que nos va a identificar, eso nos permite describir nuestras principales fortalezas en cada proyecto. Si mi habilidad es diseñar, pues ya yo tengo claro que yo en el proyecto apoyo desde ese punto de vista. Si mi habilidad es la comprensión lectora, bueno, yo seré quien tenga que revisar términos y referencias de una convocatoria, que tenga que de pronto revisar una carta, una solicitud, ¿ok? Entonces, esto es importante para que las personas que van a trabajar en conjunto pues puedan saber quiénes son, para qué son buenos, como yo en este ejercicio de la colaboración abierta me conecto mejor con otros desde sus fortalezas, ¿ok? Y en la partecita del símbolo, pues lo que pasa es que como van a ver más adelante en las otras guías, pues obviamente no va a ser lo mismo que tú te dibujes nuevamente cada ratico. Entonces, de pronto, tu símbolo es un corazón, una estrella, un carro, cualquier cosa que te inventes. Entonces, la idea es que para que se puedan identificar más adelante en los ejercicios, pues puedas tener esa distinción de esa manera. ¿Ok? Vamos entonces a hacer la primera parte co-creada con ustedes. Esta primera parte es anónima. Ponla, Juvenal, pon por favor la diapositiva número 4. Aquí les mando el link a los que, no sé si alguien acaba de llegar o algo. Van a coger una sticky note de aquí al lado y van a escribir su habilidad. ¿Ok? Un
Por ejemplo, yo acabo de escribir comprensión lectora. Aquí está. Veo que Juvenal también está escribiendo el de él. Entonces, la idea es que ustedes pongan ahí cuáles son las habilidades que en el marco de un proceso de tener un proyecto que se configure más adelante en un ecosistema de creatividad, que más adelante esto nos impulse a tener en la ciudad un distrito creativo. ¿Dónde están sus habilidades personales al servicio del proyecto? Recuerden las personas que no tienen acceso al Jamboard que pueden escribir en el chat que yo les voy poniendo su notica. Pueden poner tantas habilidades como ustedes consideren. Miren que la guía del principito nos, anterior, que les estaba mostrando antes, nos da el espacio para poner mínimo 3 habilidades de cada uno. Bueno, ya voy a escribir las que están en el chat. Señor Guillermo, cuando usted pone proyecto, ¿se refiere a qué? Señor Guillermo, ¿me escucha? Sí, te escucho. Cuando usted dice proyectos, ¿a qué se refiere? A implantar proyectos, a hacer, a diseñar. Pues, ok. Puede ser la, la... Ok. La persona que escribió proyectación de ideas, ¿me puede decir un poquito más? Ese fui yo, y a lo que me refiero es que cuando
bueno, por un lado, como a plantear varias ideas, y luego, cómo a tratar de materializar esas ideas, como a mirar a ver cómo organizarlas y poderlas llevar a cabo. Ok. Acabo de borrar el que yo escribí, que solo era para ponerles un ejemplo, porque acuérdense que yo este material de lo que ustedes escriben lo entrego a la universidad, entonces yo no puedo intervenir. Entonces, por eso quité el cuadrito que yo hice. ¿Oyeron? Interactuar con los demás, liderazgo, creatividad, manual, escuchar, dialogar, escuchar, listo. La persona que puso diseño de algún tipo o diseño en general, porque aquí está el gráfico. Luis García, bueno, ya complemento con lo que está en el chat que no había puesto. Deme en un momento. Educativas para enseñar. Trabajo en equipo. Eficiencia y positivismo. Ah, Lourdes, ya yo había puesto las tuyas. Voy a quitarlas porque ya las había puesto. Las había puesto antes. Listo. Bueno, esto se pregunta, les voy a decir el por qué esto es bueno tenerlo mapeado y por qué. Primero, porque efectivamente debemos conocer las habilidades de las personas que están en nuestros equipos de trabajo, ¿verdad? En este panorama de lo que tenemos aquí, proyectadito en esta pantalla, de este ejercicio muy sencillo que estamos haciendo, nos damos cuenta que en nuestro equipo, si nosotros somos un equipo, ¿verdad? Nosotros, ¿qué habilidades hacen falta en nuestro equipo? Nuestro equipo, por ejemplo, no tiene habilidades financieras. Nuestro equipo, por ejemplo, no tiene habilidad de manejo de segunda lengua extranjera, o sea, de lengua extranjera. Nuestro equipo no tiene habilidades tecnológicas. Nuestro equipo no tiene habilidades en la resolución de problemas, ¿ok? Nuestro equipo tiene unas habilidades que son muy importantes y necesarias, pero tener este mapeo de habilidades, ¿para qué nos sirve? Nos sirve más adelante para saber dónde es que yo voy a buscar ayuda, ¿verdad? ¿Dónde es que yo necesito fortalecerme? ¿Cuáles son los otros perfiles con los que yo debo complementar mi ecosistema, mi trabajo, mi proyecto, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí están mapeadas ya las habilidades. Vamos a continuar con el ejercicio. Esta guía es preparando el destino. O sea, yo cuando voy a viajar, devuélvete un momentico a la 3, Juvenal. Gracias. Cuando yo voy a viajar, acuérdense que yo estoy alistándome para un viaje, ¿verdad? Yo también tengo que saber, bueno, cómo soy, cuáles son mis habilidades y todo esto que yo acabo de poner, porque si hacemos la metáfora del viaje, pues yo tengo que saber, por ejemplo, que si yo no hago ejercicio, nunca en mi vida, de pronto, esos viajes de subir montañas, de caminar muchísimos kilómetros bajo el sol, de pronto no sean los míos. Si por el contrario, a mí me gusta la naturaleza mucho y me gusta nadar, me gusta hacer caminatas de vez en cuando por senderos, entonces yo puedo, yo mi habilidad para este viaje, pues ya está dada por de pronto una capacidad física. Estoy hablando
100% de la forma metafórica en cómo nos presenta la metodología del ejercicio. Si, por ejemplo, yo tengo habilidades para de uso de una lengua extranjera, supongamos que yo hablo inglés, entonces yo sé que, por ejemplo, un destino mío puede ser los países en donde se habla inglés, ¿verdad? Y entonces yo digo, bueno, si mi símbolo de todo esto es una estrella, que la gente me reconozca porque yo soy una estrella, bueno, yo tengo que ser una estrella hablando inglés, yo tengo que ser una estrella haciendo mi senderismo, cosas como esas un poquito, o sea, para que vayámonos conectando bien de todas estas fichitas que nos da el ejercicio. Vámonos ahora sí a las 5, por favor, Juvenal. Ahora bien, entonces ya yo sé qué tan fuerte estoy yo para emprender un viaje o no, ¿cierto? Ahora, entonces, en esta fichita, en esta guía, ¿nosotros de qué vamos a hablar? Nosotros vamos a hablar de cuáles son. Esta es la fase donde yo debo ser un poco más empática con el entorno, ¿verdad? Yo aquí voy a tener que investigar y yo vi que aquí, por ejemplo, sí tenemos en nuestras habilidades personas que investigan. Yo aquí voy a descubrir, cuáles son los sentimientos de las personas acerca de los retos que nosotros vamos a identificar. Esta guía tiene muchas partes. Dame un segundo. Reto, destino, tal, no sé qué. Yo aquí tengo que identificar todos estos retos, ¿verdad? Para poder conocer el destino al que voy. Yo tengo que saber aquí, por ejemplo, el contexto social de las personas que están en ese lugar al que yo quiero ir o en ese lugar donde yo estoy. Yo tengo para conocer el problema, y esto es típico para la formulación de cualquier proyecto, la identificación del problema para que posteriormente podamos definir cuáles son los objetivos del viaje que yo voy a hacer. Para eso yo tengo que ver en la parte donde dice reto, yo ahí lo que voy a hacer es, donde dice reto, aquí en esta ahorita chiquita, yo ahí lo que voy a poner es la frase cumbre de lo que yo quiero solucionar. Acuérdense que nosotros debemos pensar a lo largo de todo este ejercicio en que yo quiero un ecosistema creativo o un distrito creativo en la ciudad de Cartagena de Indias, que yo quiero fortalecer eso. Entonces, para que alrededor de esa premisa, pues nosotros podamos llenar juntos estas primeras planillas, ¿verdad? En la parte que dice foto, pues ahora donde dice tema, bueno, en la guía pueden encontrarlo como tema o foto. Ahí ustedes pueden, por ejemplo, poner una foto de la comunidad, ustedes ahí pueden poner, decir, las basuras, ustedes pueden poner ahí que no hay conciertos en la ciudad, que no hay sitios para la co-creación, ustedes ahí pueden poner lo que sea que ustedes quieran abordar. La parte del contexto de esta guía es donde estamos preparando el destino, donde estamos viendo hacia dónde ya vamos, ya viendo nuestras habilidades y todo, ya sabemos hacia dónde podemos ir. Entonces, nosotros vamos a decir aquí en este contexto, cuál es la comunidad con la que yo voy a trabajar, cuál es el contexto social de esa comunidad, el contexto cultural sobre todo, si es una comunidad rica en alguna manifestación o no, si es una comunidad vulnerable o muy pobrecita, o sea, vulnerable por temas sociales o por temas económicos o ambas, o sea, yo ahí puedo decir todo esto. Acuérdense que de los datos, y por eso está señaladito aquí en amarillo la parte de los datos son investigaciones que ya existan, estudios que puedan soportar esto que yo quiero abordar, evidencia de algunos experimentos del pasado. Los datos soportan lo que yo en teoría voy a ir a buscar un destino. O sea, cuando yo me voy a otro lado, pues yo voy por algún motivo. Y esos motivos, pues vienen siendo los datos. Acuérdense que es característico de los procesos de innovación las decisiones tomadas en la evidencia, es decir, los datos que yo tengo para poder cambiar algo, para poder para yo poder atreverme a experimentar, y datos tanto positivos como negativos, qué experimento falló, qué cosas sí sirve, qué cosas no, ¿ok? Y cuando dice brief, aquí nosotros no vamos a alcanzar a hacer hasta esa parte hoy porque eso es largo, vamos a escribir ahí un resumen chiquitico que explique todo el tema del desafío que vamos a hacer, es decir, luego de ver el tema, luego de ver el reto, luego de ver el contexto, luego de ver los datos, pues aquí en una frase corta, en una frase, poder explicar qué es entonces lo que yo quiero afrontar, ¿ok?
Vamos entonces a la diapositiva 6 de 12. Y en la diapositiva 6 de 12 vamos a escribir el reto. Ustedes cada uno va a escribir un reto que quisieran afrontar. Un reto, acuérdense que nosotros lo que queremos es potencializar o configurar un ecosistema de innovación y creatividad en Cartagena, que nosotros queremos unificar esfuerzos para que más adelante exista un distrito creativo. Los grupos los escogen ustedes mismos. Creo que hay una base de datos en donde hay correos y de todo. Son libres de escogerlos por aquí al final de la sesión, por aquí por el chat, así que lo abordamos al final. Bueno, recuerden que esto es para poner aquí no tanto una lluvia de ideas, sino cosas que ustedes sientan que en verdad puedan ser abordadas a nivel de la ciudad, a nivel de... Según veo, un reto que tenemos para todo esto que nos interesa es la falta de oportunidades tecnológicas. ¿Están seguros que no tenemos más? Profe, a nosotros se nos cortó la señal. No sé esto último que hay que hacer en esta actividad. Bueno, mira, Luis. Nosotros vamos un momentito, perdón, Juvenal, vete a la diapositiva número 5. Nosotros vamos a hacer esta guía donde vamos a preparar el destino hacia el que vamos. Entonces, para poder ir hacia donde vamos, vamos a identificar retos, temas, contextos, datos, resumen, ¿ok? Entonces, el reto que vamos a identificar es, pensando en estos temas de los ecosistemas de innovación y creatividad, o en lo que puede configurarse en el futuro, en un distrito creativo en la ciudad, nosotros vamos a poner aquí cuál es ese desafío, cuál es el reto que tenemos en la ciudad para lograr eso. ¿Ok? Primero hablemos del reto, que es lo que está en la 6. Ahora sí, vámonos a la 6, Juvenal. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Ya voy escribiendo lo que está en el chat. Thank you.
Listo. ¿Alguna actividad de reto? Turismo. Bueno, vamos a ver esa idea grande que puso Lourdes aquí, cómo la sintetizamos en post-its, pero muy bien. Se lo voy a poner junto acá. Acá. Lourdes, ahora lo que nos cuentas que se va a hacer en los barrios que bordean la Ciénaga, ahorita hablamos de eso, porque en la parte del contexto, que es lo que el ejercicio que sigue a continuación, vamos a poderlo poner ahí, ¿ok? Aumentar el número. Entonces, miren cómo vamos hasta ahora. Si tienen alguna otra idea, por supuesto pueden ir poniéndola aquí. Si tienen alguna pregunta, me pueden preguntar o la pueden escribir en el chat, en mi café. Entonces, dentro de los retos. Angélica, yo tengo una pregunta. ¿Cómo ¿Sí? se manejaría la parte esa del miedo que tienen los jóvenes cartageneros? Porque la oportunidad la hay. Por ejemplo, de aprender inglés, el SENA tiene cursos gratis todo el tiempo y se inscriben 3, 4, 5. Señor Guillermo, se le entrecortó la pregunta. O dejan tirados los cursos. Señor Guillermo, se le entrecortó. ¿Cómo se manejaría? Okay. Sí, ¿listo? Pues ahora repítanos. Mejor. ¿Cómo se llamaría ese reto de que los jóvenes de verdad tomaran conciencia de lo que sirve hablar una segunda lengua? Porque los cursos gratis los hay, pero los alumnos no se inscriben.
los cartageneros, pues, en general. Entonces, ¿cómo se llama el reto? Es incentivar el aprendizaje de una segunda lengua. Sí. Perfecto. ¿Cómo solucionarlo? Eso es lo que tenemos que descubrir. Aquí ya lo pongo enseguida. Perfecto. Con gusto. Listo, gracias. Aquí está, incentivar el aprendizaje del inglés. Porque tienes razón, están los cupos y los muchachos no aprovechan. Y no solo los jóvenes, los adultos también. Bueno, entonces mira, aquí tenemos los siguientes retos agrupados. Los que están del lado derechito que dice Cartagena, modelo de servicio en turismo, Crespo Barrio, Distrito Multicultural Deportivo Musical, Cartagena, ciudad amable para todos. Bueno, creo que también los puse el señor Guillermo, si no estoy mal. Son enunciados de cosas muy buenas que deberíamos tener. Sin embargo, no suponen, o sea, no están expresados como retos. Yo más o menos me imagino lo que eso debe significar, pero lo pongo aquí para que ahora los adaptemos a la forma en cómo debemos expresar este desafío que tenemos. Porque Cartagena, modelo del servicio en turismo, eso no se entiende como un reto. Ahora, que no tengamos un servicio de turismo en Cartagena, ya vendría siendo el reto, crear un modelo de servicio turístico en Cartagena. Aquí, esto de Crespo Barrio, Distrito Multicultural Deportivo Musical, bueno, sí a todo, que así sea, pero no entendemos ahí el reto cuál podría ser. El tema de Cartagena, ciudad amable para todos. Si yo veo ese enunciado, a mí me están diciendo que Cartagena es una ciudad amable para todos. A lo mejor es volver a Cartagena, una ciudad amable para todos. Lo adaptamos para que quede mejor expresado. Ok. Dígame. Te digo por qué. Sí, esto, señor. Te digo por qué puse sí. Eso. Porque yo trabajo en turismo. Las quejas principales es que nos falta la vocación del servicio a los cartageneros. Qué rico sí, como sí. Atienden los paisas que al cartagenero no lo tiene. Entonces son quejas y yo hice mi tesis de grado sobre esa parte, sobre la vocación del servicio, que en eso hay un estudio muy profundo sobre un contexto histórico que sufren los cartageneros en su chip que viene de familia en familia, pero después te contaré ese pedacito. Y lo del barrio distrito es que la Junta de Acción Comunal de Crespo nos hemos dado la tarea de conocer cuáles son los potenciales cosas que tiene mi comunidad. Entonces hemos descubierto que hay músicos, deportistas, hemos hecho encuentros de poetas, encuentros de escritores, encuentros de pintores, encuentros de fotógrafos. Y yo creo que si en los barrios hacemos un censo así, podíamos tener una gama de cosas que en el mismo barrio podíamos disfrutar. Ok. Momentito, que estoy haciendo los ajustes, porque acuérdense que esto lo tenemos que entregar nosotros, que nos quede claro el ejercicio. Gracias. Aquí está. Juntito esto aquí. Y aquí este otro, el de Crespo, que esté junto, que no se nos olvide. Y aquí este, mejorado, el modelo de servicio de turismo. Listo. Ahora sí nos quedan unos retos más claros. Pues bien, tenemos pocas oportunidades tecnológicas. Sí, o sea, yo creo que de pronto el acceso a la conectividad, utilizar más tecnología, o sea, tener una ciudadanía más digital, es decir, que la ciudad se digitalice, es decir, que haya, no sé, wifi en los parques, que de pronto la gente sepa utilizar mejor. Ahora con lo del COVID, la aceleración digital ha sido mucho acelerada. Por ejemplo, las cartas de los restaurantes, ahora uno hace por un código QR, uno las escanea y de todo, ¿verdad? Entonces, digamos que esas oportunidades tecnológicas hay que incentivarlas, hay que promoverlo, hay que superarlo. Aquí, establecer precios justos y competitivos en la ciudad. Sí, definitivamente. En la ciudad pasan unas cosas muy locas. Frente al tema que se ofrece en algunos sectores a los turistas y a la misma gente que vive en la ciudad. Cartagena es una ciudad con un costo de vida muy alto. Con lo que yo, por ejemplo, vivo en mi casa en Bogotá, en un barrio que tiene un parque enfrente, que tiene muchos supermercados alrededor, teatros, en fin, un sitio como muy agradable,
con lo que yo me gasto aquí no podría vivir en Cartagena en un barrio similar, porque simplemente las diferencias que tiene la ciudad frente al tema de los precios y la competencia es muy dispar. Aquí, afianzar el sector de la manufactura técnica, eso está asociado directamente, lo habíamos visto antes, en los temas que falta también formación en este sector, pues bueno, también falta, de pronto es un sector incipiente que está en crecimiento en la ciudad y toca fortalecerlo, muy bien, empezar el reto. Ahora, aumentar el número de personas bilingües, que se va directamente relacionado con el tema de incentivar el aprendizaje del idioma inglés, eso toca hacerlo, la ciudad tiene una necesidad ahí, y aunque hemos mejorado, falta que las personas en verdad aprovechen las oportunidades que se dan. Apoyo gubernamental para realizar proyectos culturales, sí es un reto que de pronto las entidades públicas deban gestionar mejor sus recursos hacia cultura. Si bien los recursos hacia cultura se financian de acuerdo a unas normas, digamos que de la nación y del recaudo de algunos impuestos, que como la cerveza, por ejemplo, en territorio, etcétera, pues yo creo que lo importante es poder gestionar más por fuera y o a través de distintos tipos de iniciativas, los recursos con los que se pueden hacer los eventos culturales, los proyectos y eventos culturales en la ciudad. La perimetral, que volver, yo creo que el reto aquí de la perimetral es volver la perimetral, lo voy a escribir mejor, un espacio de transformación social, es un reto grandísimo, pero definitivamente valdría la pena. Acá abajo tenemos un tema de turismo social, que eso lo puso también la señora Lourdes. Señor Guillermo, mire que la señora Lourdes le está respondiendo aquí en el chat. El turismo social, que eso sería en los barrios, ¿verdad? Al tener exposiciones de arte, cultura, manufactura y gastronomía en los barrios. Pero primero se tendría que hacer despertando el sentido de pertenencia a las comunidades. Y también tengo por acá otra persona que un reto de la ciudadanía es el sentido de pertenencia. Ya el señor Guillermo lo acabamos de conversar para todos, el tema de la falta de vocación, y entonces el reto es convertir a Cartagena en una ciudad amable para todos. Yo quisiera que la persona que escribió sentido de pertenencia, o la señora Lourdes, si quiere, que también hizo referencia al sentido de pertenencia, nos dijera a qué se refiere con eso. Bueno, la señora Lourdes va a escribir. Muy bien. Pues bueno, estos son los retos que tenemos para abordar nuestro viaje. Es decir, que cuando empecemos nuestro viaje, nosotros no debemos perder de vista que esto es lo que vamos a ir a resolver. ¿Ok? Entonces, vámonos a la diapositiva número 7, por favor, el contexto. Recuerden que aquí en esta parte del contexto vamos a hablar de las comunidades con las que queremos trabajar a resolver estos retos. Cada uno de ustedes sabe que fue el reto que escribió, entonces debe contarnos acerca del contexto social, cultural o económico de los sectores en donde nosotros vamos a ir a ver ese desafío, cómo es que lo vamos a resolver. ¿Ok? En este caso, ¿sería hablar de grupos de personas, de comunidades? Sí, podrían ser grupos de personas o comunidades. Si el reto, que cuando tú escribiste el reto, lo estabas pensando, por ejemplo, sobre, no sé, una organización de jóvenes que necesitan fortalecerse en el área de manufactura. Estoy, por supuesto, inventando sobre lo que he visto en el ejercicio, ¿verdad? Entonces, ahí el contexto sería grupos de jóvenes del barrio fulano de tal. Si es un tema que tiene mucho más que ver con un sector puntual de la ciudad, bueno, los sectores de la Ciénaga de la Virgen que están deprimidos, así. ¿Me hice entender con el ejemplo? ¿Listo? Sí, sí. Perfecto. Recuerden las personas participar a través del chat para poderles poner aquí sus aportes, porque en el Jamboard en este momento solamente están participando dos personas conmigo, junto conmigo.
Señora Lourdes, entonces vamos a hacer como ahorita, que yo voy a coger toda su explicación de aquí, ¿verdad? Y yo la voy poniendo en varios post-its para que nos quede agrupadito el ejercicio. Señora Ana, perdón, no sé si es una señora, es estudiante Ana Ricardo, por favor cuéntenos sobre cuando usted dice que los artesanos trabajan con sus propios productos, ¿a qué hace referencia eso? Buenos días, Angélica. Es que, yo estoy en el corredor artesanal, lo que era antiguo Callejón de los Zapateros. Sí. Allá vemos varios artesanos. Uh-huh. En su mayoría, lo que vendemos lo producimos nosotros mismos. En su mayoría, no todos hacen lo mismo. Entonces, la idea sería que hacer de ese corredor artesanal que sea netamente artesanal, que no se vendan cosas que como le llaman comúnmente, chinas, uh-huh. y convertirlo en darle ese plus de artesanal para que el corredor tenga más renombre. O sea, se pueda... como que se pueda, la artesanía se pueda valorar más. Sí, eso lo he entendido y ayer hablamos que si pegábamos, por ejemplo, el corredor artesanal con toda esa área de la Matuna donde están las plazoletas y eso lo pegábamos con el Pedregal y llegamos a Chemaní, tuviéramos una locura de distrito creativo. Me acuerdo que ayer lo unimos así y yo te pregunté ahorita lo de que trabajan con sus propios productos, es decir, que, o sea, que hay distintas, o sea, que hay como distintas iniciativas en el lugar, a eso te refieres. Sí, hay varios artesanos que, por ejemplo, trabajan en bisutería, trabajan lo que ella trabajan, se refiere... tenemos varios oficios. Ok, y que ustedes mismos se financian todo. Sí, claro, nosotros mismos nos financiamos todo. Ok. Muchas gracias, Ana. A ti. Profe, para agregar sí, algo, lo que ella comenta es que hay personas que no son artesanos, o hacen poca artesanía, pero revenden muchos productos que los traen de China. A eso es lo que voy a hacer. Que sean realmente artesanos los que estén ubicados en esa zona. Ah, y yo voy a poner artesanos, no los que revenden chino. No los que revenden productos chinos. Los pobres chinos este año sí le han dado duro. Pero la aclaración es súper válida y por eso la voy a poner aquí. Porque no son todos los que están ahí, son los que en verdad están haciendo un tema por las artes y la cultura. Lo entiendo así, ¿verdad? Sí, así es, profe. Listo. Señor Guillermo, hágame el favor y explíqueme qué son los guardianes culturales. Eso me gusta cómo suena. Son personas como que están cuidando el patrimonio que el mismo barrio puede hacer. Si se pintan unos murales, que nadie fuera a destruirlos, volverlos a retocar si la pintura ha fallado. Estén incentivando a los grupos musicales, a presentarlos en el mismo barrio para que los conozcan. Como unos multiplicadores. Listo, vamos a poner esta notita aclaratoria aquí. Yo entiendo las dificultades de la sticky note de pronto para uno poner tantas cosas. Por eso entonces yo les voy preguntando y voy sintetizando sus ideas aquí para que esto nos sirva para el ejercicio. Comunidad Cartagenera General. Técnicos en oficios como soldadores y metalmecánicos, artesanos y productores de manualidad, guías turísticos y personal de atención, guías de turismo que ojalá sean jóvenes en la perimetral, las guardianes ambientales, los guardianes culturales en los barrios,
barrio La Candelaria, donde los vecinos no tienen conciencia ciudadana, que esto es listo. Y entonces aquí, bueno, niños que arrojaban piedras al caño, les enseñé el cuidado de la naturaleza con la siembra en plantas de oro. Qué iniciativa tan bonita. Entonces voy a poner aquí unos vigías ambientales. Que son aquí también con los guardianes ambientales. ¿Tienen alguna idea adicional del contexto en el que quisiéramos tener un fortalecimiento del ecosistema creativo? Yo les voy a dar como una pista, o sea, de acuerdo al reto, ¿verdad? Nosotros vamos a ver el ejercicio desde el principio. Si quieres, Juvenal, ¡ay, se fue Juvenal! No, aquí está Juvenal. Juvenal, si quieres, ayúdame proyectando nuevamente la pantalla en la diapositiva número 4. Entonces, en la diapositiva número 4 nosotros dijimos cuáles eran nuestras habilidades, ¿verdad? Y nosotros tenemos habilidad de liderazgo, somos innovadores, tenemos habilidades con el tema del diseño, tenemos expresión gráfica, trabajamos, interactuamos con los demás, hacemos manualidades, somos eficientes, trabajamos en equipo, dialogamos, escuchamos, bueno, en fin. Estoy en la 4 de 12, Juvenal. Y somos buenos como en la... Angélica, yo creo que en este contexto nuevamente... ¿Aló, Angélica? Sí, lo escucho. Angélica, en el contexto podemos poner nuevamente la tecnología, porque es que si no tenemos bases tecnológicas para poder realizar las cosas a través del internet, y en estos barrios estamos sufriendo de toda esa problemática que la alcaldía de Cartagena no ha tomado conciencia de lo bueno que tener una señal Wi-Fi o un internet que sirvi, comunitario, que le sirviera a toda la población del barrio. Entonces, perdón, Juvenal, vea la diapositiva 6 de 12. Para que no se nos olvide esta idea que nos acaban de decir y que yo considero que vale la pena que agreguemos, voy a escribir que un reto es la falta de conectividad. Y eso se traduce no solo en lo que acaba de decir el señor Guillermo, sino en una cantidad de iniciativas, tanto para fortalecer formas de investigar, estudiar, de dar a conocer productos, servicios, de que un turista llegue usando un Google Maps. Todo eso es importante y es un reto que para poder tener un ecosistema creativo o un distrito creativo, tenemos que tener conectividad. Ya el mundo nos dijo que eso es así y nada que hacer. Entonces, volvamos de nuevo a la 4. Vamos a hacer esto rapidito. Tenemos habilidades como somos eficientes, trabajamos en equipo, dialogamos, escuchamos, somos comunicativos, nos gusta interactuar con los demás, observamos, investigamos, tenemos habilidades de diseño gráfico, de diseño general, somos creativos, nos gusta idear, nos gusta diseñar proyectos, somos innovadores per se, nos gusta este tema. Listo, tenemos estas habilidades. Luego entonces, con estas habilidades nosotros queremos que se solucione qué cosa, la conciencia ciudadana que está mal en la ciudad, que con nuestras habilidades queremos mejorar el modelo de servicio en turismo, con nuestras habilidades queremos, estoy en la 6 de 12, con nuestras habilidades queremos incentivar el aprendizaje del idioma inglés, nosotros con nuestras habilidades queremos que se reduzca la falta de conectividad, nosotros con nuestras habilidades queremos que haya turismo social, queremos afianzar el sector de las manufacturas, queremos tener conciencia ciudadana. Todo eso son los retos que nosotros queremos abordar como desafíos. Para eso, el contexto en el que lo estamos haciendo es con quiénes. El contexto son también las comunidades, los sitios, ¿verdad? Que tienen unas características sociales y económicas particulares. Razón por la cual yo creo que aquí en el tema del contexto nos está haciendo falta algo. Acuérdense que nosotros queremos tener unos ecosistemas de innovación y creatividad. Entonces, por ejemplo, ya tenemos mapeados que en el contexto tenemos técnicos en oficio, soldadores, metalmecánicos, etcétera. Tenemos un contexto bien puntual que me gusta mucho. Artesanos del corredor artesanal y Plaza del Joy que trabajan con sus propios productos, no los que revenden productos chinos. Ese es un contexto claro. Están en el centro, son artesanos y no son los que revenden, sino que tienen esta característica, ¿verdad? Tenemos aquí guías de turismo en la perimetral. Está clarísimo. Los guardianes culturales que están en los barrios, que cuidan murales, promueven artistas de barrio, entre otros. Aquí faltó eso, ¿verdad? Pero yo creo que de pronto también, si nosotros queremos reducir ciertas brechas, incentivar unas cosas, yo creo que nos hace falta como contexto
más de la cultura, ¿no? Como donde se están haciendo manifestaciones artísticas o en lugares, o en los lugares donde de pronto queremos transformar, donde queremos Artística. transformar lo que está sucediendo. Es Entonces, cierto. ayúdenme a pensar, acuérdense que yo no puedo poner aquí, Sí, lo artístico. yo no puedo poner aquí mi visión, entonces pongamos aquí eso. ¿Quién puso centros educativos informativos? Me gusta, pero ¿en qué contexto? ¿De dónde? ¿Quiénes están ahí? Este último que acaban de poner, lo voy a poner aquí abajito. Por ejemplo, la escuela Bueno, voy a poner taller o aquí el tal cual SENA. los ejemplos. Eso no sirve. También UNIVAC que forma artistas y desarrolla eventos Claro que sí, culturales. vamos a poner un IVAC. Y yo creo que también se nos olvida una parte importante que es la gastronomía cartagenera. Quien pudiera enseñarle a los mismos, porque la gastronomía cartagenera es única y de verdad que no ha tomado esa fortaleza que se tiene en las mismas comunidades. Volver a la gente que aprenda a reconocer y a respetar nuestra cocina y darla a conocer. Yo creo que con el SENA y el ejemplo del SENA está muy bien ahí, escuela Súper taller bien. y SENA está bien. Bueno, acuérdense, tenemos que avanzar para que alcancemos a terminar, pero acuérdense que esto es para que ustedes también lo complementen, ¿verdad? Entonces, ya coloqué la gastronomía. ¿Dónde la puso? Aquí, la gastronomía. No veo la gastronomía. Profe, disculpe, una preguntita. Señora. Por acá en Olaya Herrera hay un centro cultural Las Palmeras, se llama así. Ese espacio es donde se reúnen bailarines, música folclórica o de música moderna. Hay un espacio de lectura, de música y canto. Entonces, ese espacio entraría como un distrito creativo. No, no tanto un distrito creativo, pero sí puede ser el contexto donde se empiece a formar un ecosistema de innovación y creación. A diferencia del distrito creativo que me hace necesariamente yo tener una ubicación geográfica clara, con accesibilidad, con las características que vimos ayer, el centro, los centros culturales, las bibliotecas, todos estos lugares en donde se desarrollan actividades artísticas sí pueden hacer parte de circuitos culturales y conformar poco a poco el ecosistema de innovación y creatividad. Hay una diferencia ahí, pero sí puede hacer parte de este contexto donde queremos abordar lo que hemos venido haciendo. Entonces te lo voy a poner aquí porque sí es válido. No el distrito creativo, pero sí el ecosistema de innovación y creatividad. Todo el ecosistema no tienes que verlo, ¿verdad? El ecosistema sabemos que está en Cartagena, o sea que la delimitación geográfica es Cartagena. Entonces tú puedes tener, ojalá tuviéramos la oportunidad de tener un centro cultural en todos los barrios. Y tuviéramos entonces ahí el ecosistema de los centros culturales de los barrios de Cartagena. Sería una cosa bellísima, ¿verdad? Entonces lo voy a poner aquí en ese sentido. Bueno, vámonos a la 8 de 12. No, ningún 8 de 12. O sea, a la 8 de 12, pero no la vamos a hacer. Se la voy a explicar nomás porque se nos fue el tiempo. Hoy ha estado nutrido la participación. ¿Cuento con datos, sí o no? Acuérdense que los datos son fundamentales para los procesos de innovación. Entonces, ¿qué datos? Si yo tengo estadísticas, si yo tengo estudios, si yo tengo mapeados las personas que hacen arte, si yo tengo mapeadas las organizaciones de base cultural de mi localidad, si yo sé cuántas personas están desempleadas del sector artístico en mi barrio, si yo tengo esos datos o no los tengo. Y si los tengo, decir que tengo. Si en un estudio, si yo hice una encuesta, si yo mismo fui casa por casa a preguntar, porque esos también son datos y son válidos cuando estamos haciendo este tipo de ejercicios. ¿Ok? Vámonos rápido, no lo vamos a hacer. Vámonos rápidamente a la 9. Aquí está la maleta. Bueno, la maleta, ¿quién viaja sin maleta, verdad? En esta maleta vamos a ver qué es lo que nos vamos a llevar. Hasta ahora nada más estamos preparando el viaje, ojo. ¿Cierto? En esta maleta nosotros vamos a meter los recursos con los que contamos y los que nos hacen falta.
Además, vamos a escribir las ideas para conseguir apoyos, aliados, mejor dicho, todo lo que yo necesite para que no me falte nada en ese viaje. Planear la maleta garantiza el éxito en un proceso de innovación. ¿Por qué? Acuérdense que ya yo sé qué habilidades tengo y qué habilidades no tengo, ¿verdad? Entonces, si yo no tengo una habilidad, como por ejemplo el tema financiero, yo debo en la maleta saber que en el camino, o sea, ahí voy a buscar la ayuda con los recursos que no tengo, yo tengo con los recursos que voy a conseguir en este viaje que este tema financiero me complemente mi proyecto, mi iniciativa, lo que sea, ¿ok? Entonces, tampoco nos va a dar tiempo de hacer el ejercicio porque me interesa mostrarles el resto de los pasos que hay que hacer y para que tengamos tiempo de los que estamos aquí, por lo menos, de ir organizando el trabajo que debemos realizar. Ahora, ¿qué me tienen que escribir aquí? Los recursos que tengo para empezar el viaje. Y ojo, hay una cosa muy importante y es que los recursos no son siempre financieros. Por supuesto, es muy importante la plata. Pero si, por ejemplo, yo tengo mis recursos técnicos porque soy experto, o sea, ya yo puse mis habilidades, ya yo se lo sé. Pero si yo puedo tener, si yo tengo en verdad la habilidad porque soy muy top de ofrecer un servicio cuando me voy de viaje a otro lado a buscarlo, pues yo tengo que ponerlo aquí. Los recursos son técnicos, financieros, pueden ser culturales, de todo tipo. Entonces, yo tengo los recursos que tengo, los mapeo. Y los que me hacen falta, ahí sí, si me falta la plata, me hace falta la plata. Ideas de apoyo para conseguir recursos en el viaje. Ayer lo vimos por encimita. Y es que existen algunos tipos de iniciativas o de formas de conseguir apoyo para financiar los emprendimientos, como el crowdsourcing, el crowdfunding, los capitales de riesgo, los préstamos, los capitales semilla, los ángeles inversionistas, ¿verdad? Nosotros hablamos de las más conocidas desde el mundo del emprendimiento. Sin embargo, nosotros en la ciudad también sabemos que existen convocatorias, que existen todas estas iniciativas que tienen en los barrios para recolectar plata. Entonces, como que ahí hay mucho por hacer. Ahí hay mucho por hacer y por mucho que ustedes puedan aportar aquí. Ahora, bueno, nos vamos a despegar. Acuérdense que despegar es la fase de la empatía, la investigación, los descubrimientos basados en los sentimientos de las personas. Deja de compartir tu pantalla, Juvenal, un momentico para yo mostrarles acá algo. Un momentito. Bueno, ¿hasta ahora tienes alguna pregunta? ¿No? Bueno, miren aquí, una ventana, no, toda la pantalla, no importa. Miren las guías aquí, ¿verdad? Esto ustedes lo tienen, ya ustedes lo tienen en el aula virtual. Miren cómo están aquí, ¿verdad? Esto que dice Avatar 1, Avatar 3, Avatar 4, Avatar 5, eso fue lo que vimos de la imagen del principito, en donde ustedes iban a poner un logotipo, ¿verdad? Entonces, ustedes por grupo, cada uno. Yo les pido que trabajen mínimo de a dos. Inclusive, les voy a dar otra facilidad para que hagan este ejercicio. Lo importante de una herramienta como estas es que ustedes lo puedan hacer de forma grupal. Individual no vale la pena. Hacerlo en el marco de las personas que han estado interesadas desde el día 1 hasta ahora. Mírense que este curso empezó como con 40 personas el día 1. Y hoy los que estamos, a las personas que esto, y bueno, también es que hoy ha llovido en la ciudad, no puedo ser injusta, discúlpenme por haber hecho un juicio de valor, si ustedes mismos me dijeron que había llovido. Poderlo hacer entre nosotros que hemos estado aquí todo este tiempo, recibiendo como que lo que yo he podido transmitirles, con este ejercicio de Jamboard, que mal que bien lo hemos sacado adelante, ¿cierto? Vale la pena porque nos estamos conectando con otras personas que tienen intereses similares a los nuestros, a pesar de que los emprendimientos y habilidades son diferentes, a pesar de estar en lugares distintos de la ciudad,
pues digamos que mal que bien podemos conformar un ecosistema. Acuérdense que el tema de la colaboración abierta es que yo no me hablo siempre con mis amigos, que yo me hablo con el otro para que el otro me diga yo por qué estoy equivocada, ¿verdad? Yo, que me entregue información adicional a la que ya yo tengo. Hay como muchas oportunidades de crecer cuando yo me doy a la oportunidad de conocerlos a cada uno de ustedes, de preguntarles, de reírme de las cosas que escribimos, que hacemos de pronto mal, porque lo importante es podernos conectar con un propósito y un objetivo en común. Sin embargo, entiendo que como no estamos en un salón de clase, que tenemos esta dificultad de que no todos se conocen, que estamos separados de todos, les doy la oportunidad de que apliquen la guía sin alguien del curso, más no individualmente. Es decir, ustedes tendrán su conciencia tranquila, o sea, a mí no me van a engañar porque yo no voy a saber si ustedes se conocen o no se conocen. No, yo voy a revisar un trabajo de forma técnica. Pero no se engañen ustedes mismos, y si ustedes tienen la oportunidad de coger la guía y aplicarla con otro grupo de interés que de pronto ustedes crean que les puede servir también hacer un ejercicio de co-creación como este que estamos haciendo, pues la hacen. No tienen que utilizar el Jamboard, no. La misma guía les va a servir. El Jamboard lo estamos utilizando para que nos quede a todos, pues, al mismo momento lo que hemos ido pensando. Si no, sería más difícil para mí por lo que estamos tan lejos. Esto no es que yo estoy en un salón de clase con los post-its y los marcadores, ¿verdad? Entonces tienen esa posibilidad. Antes ya son las 2:02. Eso me pasa cuando empecé puntualito y que esperando a más personas. Bueno, miren las guías aquí. Entonces ustedes cuando dice avatar 1, avatar 2, avatar 3, aquí ustedes van a poner su muñequito, ¿verdad? El logotipo que los identifique. Miren que de este lado van a tener aquí las habilidades de cada una de las personas, del 1, del 2, del 3 y así sucesivamente. La guía afortunadamente es muy fácil, es muy intuitiva. Aquí en el tema de la maleta, acuérdense que vamos a hablar de los recursos que tengo y los recursos que debo conseguir para las habilidades que no tengo, ¿verdad? Entonces, yo aquí voy a tener un desafío. Voy a poner el desafío en la mitad, alrededor voy a poner los contextos, el contexto, las personas que hacen, la comunidad donde lo voy a hacer, las personas donde lo voy a tener, los usuarios extremos, bueno, quiénes son las que, personas que podrían estar interesadas en un proyecto de este tipo, y eso es lo que significa stakeholders, como mi grupo de interés. Stakeholders significa grupos de interés, ¿oyeron? Sí, ah, no, no te preocupes, Luis. Yo voy a terminar de explicar mi guía completica para que ustedes se vayan con la tarea completa. Ojalá y se puedan quedar un momentito más. No creo que me demore hasta las 2:30, tal vez un poquito menos. Aquí tenemos entonces los stakeholders. Recuerden que son grupos de interés. Entonces, por cada grupo de interés, ustedes me ponen quién es el 1, el 2, por el tipo que tiene. ¿Ok? Ustedes van a ver entonces, estos son los documentos que ustedes tienen que desarrollar. Espérense un momentico aquí. Y la partecita de lo que va en cada uno de, con necesidad, contexto, fricción, consecuencia, todo eso lo van llenando en los espacios libres que esta guía supone, ¿verdad? Aquí tenemos la guía de Disoñando. Es decir, ya nos fuimos del planeta, ya empezamos un viaje, bueno, mejor dicho, ya aquí nos ha pasado de todo. Momentito. Yo les voy a dar la guía metodológica de lo que tienen que poner en cada partecita de estas. Así como hemos hecho, por ejemplo, cuando les dije en contexto, ¿qué es lo que va? Bueno, yo en contexto les puse, en contexto ponen la comunidad, la condición socioeconómica, en los datos, si yo tengo estadísticas, si yo tengo estudios, esa información de lo que deben ir poniendo en cada una de estas partecitas, yo se las voy a entregar. Ahora bien, yo no sé ustedes qué prefieren, podemos conversarlo aquí. Si ustedes quieren descargar todo esto y sobre esto, entonces ustedes me van diciendo, por ejemplo, si no tienen la facilidad de imprimirlo y rayar sobre el documento, a mí me gustaría que pudieran hacerlo así, pero como de pronto no tengan la oportunidad de juntos hacerlo, ustedes me escriben en un documento en Word. Página 11 de 18, miren que el documento tiene 18 páginas. Página 11 de 18, y nada, me escriben ahí, nombre del prototipo, describen el prototipo, si les gusta, si es fácil, si es viable, todo lo que ustedes vayan a escribir aquí, pues me lo pasan. Ahora, la forma como ustedes me van a entregar esto a mí no tiene
ninguna complicación. Si me quieren mandar una foto, me mandan una foto. O sea, hacen un archivo para que me manden la foto. Si me mandan el Word, me mandan el Word. O sea, la idea es que sea fácil para ustedes poder aplicar la metodología. ¿Ok? Al final, ¿qué es muy importante? O sea, digamos que de todo el ejercicio que ustedes van a ir haciendo, ¿cuál puede ser el documento más importante? El Canvas. Yo no sé si ustedes han tenido oportunidad antes de ver Canvas de proyectos, Canvas de ideas. Entonces, al final, en esta hojita te va a quedar el resumen de todo el proceso que ustedes van a estar haciendo. ¿Quién es la comunidad? ¿Cuál es el desafío? ¿Cuáles son tus grupos de interés? ¿Cuál es el prototipo o idea súper innovadora que tú vas a implementar para resolver el reto? ¿Con qué recursos contaste? ¿Qué te hace falta todavía? ¿Cuál es el apoyo que has conseguido? Todo eso te va a quedar en este cuadrito. Y les voy a decir una cosa, como hagan trampa y de una vez se vengan para acá al Canvas, yo me voy a dar cuenta. Y como me dé cuenta, digo que no les den la certificación del curso. No es una amenaza, sino que eso se nota de verdad. Todos van a decidir su certificación si mandan su trabajo, cuenten con eso. Pero no hagan eso porque eso se nota. Créanme que después de haber facilitado varios talleres y utilizar la metodología, cuando nos queremos adelantar a lo último, no la sacamos bien. Entonces, no se precipiten, que esto pareciera que es mucho, pero yo sé que ustedes con toda la energía y buena disposición que tienen lo sacan rápido. Miren que hoy hicimos un paso completo y un poquito más de pronto, incluyendo toda esta explicación teórica que vimos al principio, usando esta vaina como una hora y cuarto. En verdad no fue muchísimo tiempo. Ahora, ¿qué amigos nuevos hiciste en el camino? ¿Qué fueron los mejores momentos de aplicar la metodología? ¿Qué enseñanzas tiene el proceso que emprendiste haciendo este curso? ¿Del trabajo en equipo que resaltas? Y sobre todo, ¿cómo te has sentido tú como persona haciendo esto? Y bueno, eso es todo, les quería como mostrar aquí, Andorra está pensando en internet, les quería mostrar aquí cómo son las guías que van a trabajar, y no se preocupen que yo más o menos esperen un momentico, aquí dejé de compartir la pantalla, no importa, les voy a mostrar más o menos cómo vienen las instrucciones para que no se asuste. Claro que esas instrucciones, les voy a ser muy honestas, se las cuelgo. Nada, me va a tocar mandárselas por correo. Hoy mismo me toca. Mi correo electrónico ustedes lo tienen. Me escriben. Aquí se lo dejo. Me escriben por correo, porque por teléfono casi siempre estoy en reuniones o en clase, entonces siempre es más fácil que ustedes me escriban un correo que yo en cuanto pueda les respondo. Si no les respondo enseguida es porque en verdad no puedo, pero no se preocupen. Miren, vamos a hacer una cosa más fácil todavía, que ustedes son muy pilos. Les estoy compartiendo ahora mismo el uso de la metodología de Feeling. O sea, ustedes tienen la guía, inclusive la guía la pueden descargar desde esta misma página web, solo que ustedes ya la tienen descargada en su sala virtual, ¿verdad? Y aquí en esta guía voy a compartir pantalla nuevamente. Aquí en esta guía, mire, por cada una de las etapas hay como una subpartecita, ¿verdad? Nosotros hicimos el viajero, el destino y la maleta. Culminamos toda una etapa en una hora, ¿verdad? Y es mucho más difícil cuando no nos hemos familiarizado con el problema, cuando estamos trabajando de esta manera remota, listo. Ustedes van a empezar la etapa 2, ustedes van a empezar, bueno, desde el principio para que adapten a su problema lo que hemos hecho, para que entreguen el trabajo final. Cuando ustedes le dan clic ahí, aquí te dice, vamos a hablar de los anfitriones. Los anfitriones, mira que es esta guía. Es esta que yo te mostré en el archivo anterior. Tú vas a definir aquí cuáles son tus grupos de interés. Los vas a poner aquí, mira. En estos circulitos, en la mitad vas a poner el desafío, que ya el desafío lo hicimos antes. Todo va a estar interconectado. La información te la van a pedir a cuentagotas. Te van a poner que escribas nuevamente el desafío.
en la parte de aquí donde están las nubes te dicen que ponga los usuarios extremos. Bueno, los usuarios extremos, para definir un usuario extremo debes preguntarte qué quiero aprender de otros espacios, entornos o contextos que no se vinculan directamente con el entorno donde yo estoy. Estos usuarios extremos aportan como si fuera una relación forzada al desafío con el que estás trabajando. Es decir, ¿cómo yo hago que una persona que no tenga nada que ver en mi contexto con este desafío me ayude? ¿Por qué tiene que ser mi grupo de interés? ¿Cómo yo le puedo vender la idea de que me ayude a resolver este problema? ¿Ok? Entonces, si ustedes se devuelven aquí, luego voy a abrir otro ítem de la metodología del azar. Vamos a abrir este, disoñando, que esta me gusta mucho. Esta de disoñando dice, un tapete para disoñar te permite realizar de una manera compacta e integral todo el proceso de la metodología, desde el planteamiento de un reto hasta el prototipado de una solución. Con este tapete se puede desarrollar talleres cortos y vivir una experiencia única de creatividad e ideación, y se puede aprender más de este ejercicio en tal. Listo. Ay, ya me acordé, este es para hacer en el aula porque ese tiene una formita especial con el que queda. Menos mal me acordé de aquí. Atentos. Disoñar, no lo hagan, porque ese se hace presencialmente. ¿Oyeron? Abrí justo la que no era, menos mal, para que nos diéramos cuenta que ese no iban a poder hacerlo. Hablemos aquí de el regalo. Nosotros vamos a tener que diseñar una idea para resolver el reto o el desafío que nos planteamos. En el mundo del pensamiento lineal, tradicional, como venimos haciendo las cosas, eso vendrían siendo los objetivos del proyecto, el objetivo del proyecto. Existe una tendencia marcada a identificar el problema y enseguida decir cuál es el objetivo para solucionarlo y decir cuál es la actividad y el producto que yo voy a sacar de eso. Es como tradicionalmente hemos venido haciendo los proyectos y está muy bien. Sin embargo, nosotros aquí lo que vamos es a buscar un prototipo. Acuérdense que la ideación y la experimentación se hablan estos términos. Estamos haciendo la tarea juiciosísimo de aplicarnos la receta de lo que hemos aprendido hasta ahora. Entonces, nosotros como ya tenemos unas ideas, vamos a poner cómo lo hicimos, cuál es la forma o diseño en cómo yo voy a hacer que funcione, y si funcionó, decir cuál es la experiencia que yo espero sacar de este experimento. ¿Ok? Esta guía también es súper chévere. ¿Qué les recomiendo? Explórenlo ustedes mismos, que es muy probable que le cojan el tiro rapidito. Y por supuesto, aquí tienen mi correo electrónico para que me compartan todas las dudas que tengan. No se preocupen, que yo, si no les respondo a lo largo del día, les respondo al final del día y van a tener el tiempo suficiente para poderlo hacer. Les recuerdo entonces, ideal que lo hagan en grupo entre ustedes que están aquí, pero si lo quieren descargar y utilizar con otras personas, con quienes ustedes crean que de pronto puede ser mucho más valioso el experimento, pues adelante. No tengo ningún problema. Ustedes me aclaran eso cuando vayan a cargar cada uno de sus ejercicios. ¿Oyeron? Ahora, si ustedes van a trabajar en pareja y están matriculados en el aula virtual, el mismo ejercicio lo carga cada uno de los participantes. ¿Oyeron? Decirlo, si van a trabajar en pareja, las dos personas tienen que cargar el ejercicio. Si van a trabajar en grupos de cinco, las cinco personas tienen que cargar el ejercicio. Igualito, no importa, pero la tienen que cargar todos. ¿Oyeron? Juvenal, gracias nuevamente por todo tu soporte durante las sesiones de ayer y de hoy. Y bueno, eso ha sido todo. Ha sido un placer para mí conocerlos, poder compartir con ustedes estos 4 días, con los que más, con los que hicieron todo, igual el día de hoy. Gracias por haber adaptado su forma de interactuar por estos medios con las herramientas que utilizamos. Y nada, quedo atenta, en verdad, de lo que ustedes puedan lograr. Les repito nuevamente que estos ejercicios de Jamboard que hemos venido haciendo, yo los voy a descargar como están y sobre eso voy a hacer un análisis que será compartido con la Universidad y el IPCC para que las ideas que cada uno de ustedes está aportando, pues, cobren vida y las tengan en cuenta como insumo
para la creación de políticas públicas que tengan relación con los temas que a nosotros nos interesan. Y me toca pararme ya porque está sonando mi citófono. Bueno, aquí abrí rápidamente. Muchas gracias en verdad, Luis. Guillermo, ahí tienes mi correo, escríbeme por ahí directamente que no tengo la mano donde anotar ahorita. Feliz día para todos. Gracias por tus palabras, Luis, por la paciencia también. Hemos disfrutado muchísimo hacer este ejercicio con ustedes. Recuerdo el nombre de algunos de ustedes que participaron activamente los últimos días. Creo que la señora Lourdes se salió ya y como que hoy en verdad la lluvia les impidió a muchas personas tener luz y red en su casa. Es lamentable. Con muchísimo gusto, hasta luego. Vayan saliéndose, nosotros al final ya desconectamos luego la grabación. Recuerden que la metodología es para que ustedes la apropien y la puedan utilizar con sus diferentes grupos de interés. Gracias, Juvenal, por todo el soporte. Sí, claro que sí. Bueno, feliz día. Ha sido un placer conocerlos.